Bueno, disculpen las caras, recién nos levantamos. Y nos abrigamos. Porque la cama está calentita. Sí. Pero cuando salí. Sí. Pero bueno, igual ya en realidad prendí la salamandra. Sí. Así que ya estamos acomodadas un poquito. ¿Qué toca hoy, Peli? Bueno, hoy tenemos un montón de actividades, pero sí. nos vamos para la ciudad. Hicimos todo vida de campo ayer. Toda vida de campo fue un día divino y totalmente atípico, ¿no? Para atípico. Nosotros que somos bien bichitos de ciudad. Y ahora vamos a la ciudad, vamos a estar conociendo el postre Balcarce. Ella lo único que le importa, el postre Balcarce. ¿Qué iba a decir las actividades de hoy y ella? Bueno, es importante, vamos a ir a tomar algo y a disfrutar del postre Balcarce. Sí. Y también vamos a ir a recorrer el Museo Fangio. Ay, sí, bueno, uno de los íconos de Balcarce es Juan Manuel Fangio. Quíntuple campeón de Fórmula 1. Sí, así que bueno, es como el ícono de la ciudad. Y vamos a también a manejar el auto por el autódromo. Sí, bueno, y vamos a subir un mirador. Bueno, tenemos un día también intenso. Va a estar muy cool, pero antes vamos a ir a desayunar. Vamos. Antes les quiero mostrar algo. O sea, chéquense la vista. O sea, la laguna, ¿no? Vista la laguna con esa macabeta paraguaya, ya amaneció. Miren del otro lado de la ventana, o sea, del lado de la cocina. ¿Qué tenemos? La sierra. Bueno, desayuno increíble. Ahora nos vamos a ir un ratito a la ciudad a recorrer, tenemos un par de actividades. Después lo primero que vamos a hacer es ver el cartel de Balcarce y ahí otras vituallas. Pero miren, antes de irme de Laguna Brava, miren ahí lo que es este paisaje y hay barquitos que nosotros no llegamos, o sea, no llegamos a hacerlo literal, pero hermoso, hermoso lugar, hermosa estadía hemos pasado y nos vamos muy contentas. Balcarce paseando, hoy es un nuevo día. Uy, el nuevo día, estamos en pleno Balcarce, en tierra de Juan Manuel Fangio, el famoso corredor argentino. Así hoy que se respira, sabemos que nos vamos a meter de lleno en el mundo de Fangio. Como siempre les pedimos que si les gustan los videos le den like, se suscriban al canal, sí. Activen esa campanita y nos vean por aquí y por Instagram, que estuvimos subiendo un montón de contenido de esta experiencia. Sí, pueden buscarlo ahí, el destacado de Balcarce que la rompe. Que sin más, acompáñenos en esta aventura. Estos autos que están acá atrás, que nos encontramos acá en la entrada de Balcarce, son autos que están construidos, en realidad son esculturas o arte de Carlos Regazzoni. Carlos Regazzoni fue un escultor y pintor argentino conocido por hacer arte con chatarra. Recuperaba piezas en desuso de ferrocarriles, aviones y las convertía en arte. Y quedan espectaculares, pues son unos cochazos que están alucinantes. La obra se llama La Carrera del Siglo y está muy buena. Así que si pasan por acá, échenle un vistazo porque está muy piola. Y llegamos al Jockey Club, un lugar icónico, famosísimo de acá de Balcarce. Y vamos a hablar con Natalia, que es acá la que sabe la realidad del postre más famoso de esta ciudad. El postre nace acá en la ciudad de Balcarce en el año más o menos 1955, por ahí. Nosotros somos la pastelería más antigua que tiene la ciudad. Mi abuelo era el pastelero de Guillermo Talud, que fue quien patentó el postre y después vendió la marca a Mar del Plata. Ya te digo que se siente el crocantito del merengue y la crema, fanática de la crema. Quiero traspasar la pantalla para decirles lo que es la combinación de la crema con el merengue. Necesito reconfirmar. Un 10 el postre de la ciudad de Balcarce acá en el Jockey Club. Como uno va a probar y seguro le va a gustar, típico, es decir, che, me lo quiero llevar a Buenos Aires, me lo quiero llevar a donde esté. Se puede decir, te lo compras y se mantiene así como está más o menos 4 o 5 horas. En cuanto llegas ya lo puedes frizar o bueno, llegas desesperado y te lo comes. Pero está buenísimo porque es un postre que se puede transportar. Así que vamos a transportarnos ahora en este momento a probarlo. Después de la degustación maravillosa. Al Museo Fangio. Un museo que aloja los trofeos del quíntuple campeón argentino de Fórmula 1 y que está lleno de historia del automovilismo.
Estamos en el Museo Automovilístico Juan Manuel Fangio. Entré y fue tipo, wow, ya para empezar, wow. Imagínense que esto simula una, o sea, es una pista. Es como una pista que además sirve para bajar realmente a los autos que están acá en exposición. Sí, y bueno, vamos recorriendo los pisos con todo, hay de todo. De todo, porque vale aclarar que no es un museo solo de Fangio. Si bien hay cosas expuestas del campeón argentino, también hay ese del automovilismo. Miren lo que es este auto, es extraño, es un Mercedes-Benz y era de una época que se organizó en los años 50, entre 57 y 67, una carrera de autos estándar. Y este era uno de los autos que participaba, un Mercedes-Benz. Parece un auto de policía en realidad, pero bueno, muy cool. Es lo primero que estoy viendo y se lo quería compartir. Parece el auto de, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo el dibujito. Ahora le voy a preguntar a Peli, no sé si se va a acordar. Peli, ¿vos te acordás de un dibujito que iban unos muñequitos mafiosos? Me suena. ¿Y tenían un auto como ese? Sí, sí, me suena. ¿Y cómo se llamaba? Ni idea. ¿O eran partes de los autos de locos? ¿O eran un dibujo aparte? Me parece que eran de los autos locos. No sé. Tenemos un casco que en la historia de Fangio es importante porque es el casco que llevaba puesto él en un momento en que él tuvo un accidente y su compañero murió. Fue en el año 53, acá lo pude corroborar, el casco que le salvó la vida. Van a encender acá para modo turista un Torino. Nada, esperemos escuchar el motor, vamos a flipar. Emocionante, además el olor que quedó, que salía del caño de escape. Bueno, se lo quiero dedicar a mi viejo, que él siempre la tora, ahí decía la tora, la tora, la tora, como trina la tora, por favor. Fangio, campeón mundial de Fórmula 1, quíntuple campeón, o sea, están las fechas 51, 54, 55, 56, 57, acá están las copas. 1, 2, 3, 4, 5. Este auto con los caños de escape acá al costado, que es bien sport, lo usó Fangio alrededor de 5 veces y es como un modelo sport de Fórmula 1, así que nada, está muy cool este auto. Peli, vos, a ver, quiero saber un poco tu onda. ¿Vos alguna vez viste una carrera de TC2000, por ejemplo? Sí. Bueno, ¿y te imaginas cómo no completa, una? La verdad que no te voy a mentir, pero sí, sí, porque aparte en una época me acuerdo que todos los fines de semana teníamos para ver. Ah, mira vos. Sí. ¿Y viste los autos por dentro alguna vez? No. Bueno, vení porque quieren ver cómo es un auto de carrera, sí, por dentro. Es para flipar, espectacular. Es impresionante el auto de carreras por dentro. Obviamente está lleno de caños, el volante bien retraído para atrás. Parece todo robótico, parece como, no sé, una cabina, ¿no? Es impactante. Vení para este sector que está bueno. Nunca había visto estos autos tan extraños. Estamos en la parte de Ford. Abajo teníamos Mercedes. Acá ya tenemos Ford. Miren lo que es esto. Dice Ayuda Social Eva Duarte y aquel también. Uno rojo, uno azul. Y después acá también hay otros autos más como de carrera. También increíbles. Y también Ford. El que le apasionan los autos y las carreras, la Fórmula 1, es el lugar más lindo del mundo. Acá está recreado el taller. Ah, ¿el taller de Fangio? Sí, es el mismo taller. En este sector están los Fórmula 1 como más actuales. O sea, si bien ya veo que hay un auto de Ayrton Senna, que obviamente no es actual, es de la, como de la onda más actual, ¿no? Y son impresionantes, nunca había visto, son re largos.
Míralos. Por dentro, ¿no? La parte de sentarse. Muy chiquito. No sé cómo se meten ahí. Cinturón de seguridad. El joystick, o otro que ya es más un joystick. Un volante. Wow. Y el ruido que debe hacer esto, me imagino. ¡Ni a palos! Como dice Peli, son enormes, pero el espacio para sentarse son re chiquitos. Igual yo mostré uno antes que era muy, muy pequeño. Y el auto también. Y este es mucho más grande. O sea, el de Ayrton Senna es mucho más grande. Y el cubículo también. Pero estoy impactada por el tamaño, porque hasta es mucho más grande que una camioneta. O sea, es enorme. Acá están todos los trofeos de Fangio. Ganate un trofeo, amigo. Acá un piso dedicado a Fangio. Y acá están todos sus cochazos. En este piso podés encontrar la etapa internacional de Juan Manuel Fangio entre 1950 y 1958. El Volpi de Chevrolet, Simca Gordini 1430, Ferrari 166 F2 de 1948, el Lancia Ferrari D50, y el Maserati 250F. Bueno, como todo museo del mundo, un estar al final para que te compres una chombita, una ropita, un accesorio. Así que, y también están online. Así que nada, la verdad, este museo recontra vale la pena mil. Tanto si sos fierrero, como que si te gustan los autos, como si te gustan los autos de carrera, el Fórmula 1, te recomiendo venir. El recorrido te puede llevar bastante, porque si te pones a ver auto por auto con su historia, además está buenísimo porque tiene un QR, los cartelitos, con toda la data, te la puedes ir mirando. Nada, venite, te lleva un montón de tiempo, nosotras hicimos el recorrido, te mostramos un poquito para que también te sorprendas cuando vengas. Y bueno, espero que les haya gustado nuestra visita al Museo de Fangio. Ok, vamos a almorzar. Bueno, siempre hay un lugarcito. Estamos a una cuadra de la plaza principal, que es divina, de Balcarce. Sí. Y estamos yendo a comer a un lugar que se llama La Riviera. Tengo miedo. Hace 2 semanas más o menos tengo ganas de comer sándwich de lomito. Pero no me esperaba algo así. O sea, esto es un despropósito de la vida. Bueno, yo me fui tranqui, me fui a pedir asado, que me encanta porque está cortado en tirita, con puré. Igual estoy tranqui y sé que voy a degustar un poquito del sanguchito también de Eli. Momento del postre. Tremendo postre, yo no me acuerdo lo que tiene, pero tiene helado, frutilla, chocolate, merengue, salsa de chocolate. Tremendo, tremendo, tremendamente hermoso. Bueno. A mí de chiquita me gustaba la oblea con el helado. Estoy manejando en la pista de Juan Manuel Fangio acá en el autódromo. Bueno, es una pista ancha, yo me imaginaba algo mucho más finito y ahora entiendo, claro, porque en las curvas, cuando los autos se pasan de una parte a otra, tenés un paño. Está buenísimo. No, ¿qué es esto? Me encanta. Buena. Creo que sí, hay gente que subió, está ahí sentada a un costado. Había unos chicos jugando a la pelota. No, la estoy flipando. Hasta 60 me dijeron que puedo ir, así que... No te copes. No, estoy a menos. Un segmentito. Bueno, hicimos una parada, un stop acá, en el medio de la pista. Está muy, muy bueno venir, darse un par de vueltitas, es bastante entretenido y además, la verdad que a mí el ancho de la pista me sorprendió. Me pasó algún auto. Les quería contar que este autódromo estuvo funcionando hasta el 2011, fecha en la que, bueno, hubo un accidente muy, muy grave y ahí fue que se cerró. La verdad que es una pista bastante
complicada, tiene muchas curvas, tiene un puente, tiene horquillas, tiene chicanas, así que bueno, es bastante full, bastante intensa, y nosotros estuvimos acá paseando por la pista del autódromo Juan Manuel Fangio. Increíble esa vuelta que di, de una vuelta de 4,5 kilómetros. No, es re adrenalítico, y eso que uno no va a tanta velocidad. Se puede ir hasta 60, por ahí me pasé un poquito, pero nada, está muy buena la experiencia, se las recontra recomiendo si vienen a Balcarce, darse una vueltita por el autódromo. Estoy viendo al mirador de la Sierra La Barrosa. Pili se sorprendió porque de repente le digo, mirá que hay que subir, y arranco y Peli la cara. Claro, porque de golpe me dice, mirá que tenemos que subir. ¿A dónde subir? Y estamos re alto, pero no me di cuenta. Miren lo que es esto. Creo que el mirador es acá, por lo que veo que ya hay bastante gente. Se ve que estamos en un día domingo. Sí, así la que gente está paseando a full. La gente está paseando a full, vamos a hacer unas tomas. Y ya casi que nos vamos a despedir de esta aventura. Breve momento, sentís que ya te empezás a elevar, ya ves un poco la altura y ya tenés la ciudad de Balcarce a full. Muy bueno, ¿no? Sí, muy. La verdad que sí, no me di cuenta que estábamos. Ay, sí. Ya en lo alto, hermoso. Así que bueno, ahora nos vamos al descenso y viene la última actividad, la despedida de Balcarce. La despedida con vamos a ir a visitar otro lugar del clásico y típico postre de la ciudad de Balcarce. Nos vamos a despedir comiendo. Como ya es costumbre, sí, más sí, o menos. La verdad que fue heavy. Y bueno, esperamos que la hayan disfrutado. Vamos a seguir degustando este postre magnífico. Sí, de esta ¿venimos ciudad? ¿A dónde? A Como Antes. ¿Por qué se llama Como Antes? Porque es la original. Acá vamos a comer la receta original. La receta posta. Porque claro, la marca, o sea, el postre se lo vendieron a una marca muy conocida. Sí, que es el nombre de la marca de la ciudad, digamos. Claro, y entonces, bueno, como no se puede usar ese nombre, ¿qué pasó? Vamos a poner Como Antes, como para antes. Que la gente sepa que acá está la papa. Que acá está la papa. Una marca que está desde, espera, que perdón, es que... Hace 50 años. 50 años. Vamos a probar... El postre Como Antes. A ver... ¡Ay, esa crema! El sabor que tiene la crema. No puede traspasar la pantalla. Pero es espectacular. Una escapada donde disfrutamos de la naturaleza, de la gastronomía, donde conocimos gente maravillosa y respiramos automovilismo. Vale la pena conocer Balcarce. En el próximo video te mostramos en detalle Piedra Naranja, el hermoso lugar donde pasamos la noche. Y ahora sí, nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo Modo Turista. ¡Chau!